Good afternoon. Welcome again to the 156th regular session. This hearing is number 55. It is entitled Human Rights Situation of Afro-Descendant Persons in Costa Rica. I am Rosemary Antoine, President of the Commission. To my right is Commissioner Jose de Jesus Orozco, who is the second Vice President and also the Rapporteur for the for Costa Rica and the Rapporteur for Human Rights Defenders. To the far right, Commissioner Tracy Robinson, Rapporteur for the Rights of Women and for LGBTI, and to my left, Rapporteur Felipe Gonzalez, Rapporteur for the Rights of Migrants. I would like to welcome all of you again. I apologize to the state for seeming to be going up and down, but we had a conflict downstairs. One of our commissioners from Brazil was in the middle of a hearing when the petitioners started to speak about Brazil. So he had to excuse himself, and I went downstairs to sort of fill in. But here I am again. So we welcome Costa Rica, and we want to welcome the petitioners. This hearing is requested by Catherine McKinley, Asociación para el Desarrollo de las Mujeres Negras Costarricenses. Also the Afro-Descendant Advisory Union, the National Afro-Costa Rican Youth Network. And we have two persons. I know one of them very well, but you would both, the scholars, Casida, will introduce yourselves. As always, we have 20 minutes each, and then we'd have some time for some questions. Let's proceed. Thank you. Muchísimas gracias. Buenas tardes, excelentísimos señores comisionados, señora Tracy Robinson, comisionado José de Jesús Orozco, señora Rosemary Bell Antoine, relatora para los derechos de las personas afrodescendientes y discriminación racial, comisionado Felipe González. Quisiéramos agradecer el otorgamiento de la presente audiencia temática. Mi nombre es Carlos Quesada, director ejecutivo del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. El objetivo de la presente audiencia es dar a conocer a la excelentísima Comisión Interamericana la realidad del racismo y la discriminación racial que enfrentan los afrocostarricenses. El Instituto, en conjunto con las organizaciones aquí peticionarias, presentamos un informe y participamos ante el Comité que monitorea la Convención Internacional contra Todas las Formas de Discriminación Racial, CERT, en agosto del presente año, cuando Costa Rica fue revisado. En ella, el Comité mostró una serie de preocupaciones y dio recomendaciones al Estado, destacándose entre las preocupaciones que, si bien es cierto, el Estado de Costa Rica reconoce la existencia de la discriminación racial estructural, no existen en el país políticas de acción afirmativa que beneficien a la población afrocostarricense e indígena. También le preocupó al Comité que, a pesar de sus múltiples recomendaciones anteriores, no se haya modificado en la legislación costarricense el delito de discriminación racial, lo cual sigue siendo considerado en Costa Rica una infracción menor castigada con una multa. Nos preocupa una tendencia que se ha generalizado en la región en materia del combate a la discriminación racial, y es que anteriormente los estados negaban la existencia de la discriminación racial. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de los estados no solo admiten la existencia de la discriminación racial, sino que se crean instancias, comisiones y planes de acción contra la discriminación. Sin embargo, estas iniciativas no cuentan con los recursos financieros para realizar su trabajo por la falta de voluntad política real de parte de los estados. Antes de plantear las preocupaciones, no queremos dejar de mencionar algunos aspectos positivos que el gobierno de Costa Rica y el estado costarricense ha llevado a cabo. Se ha creado la Comisión Interinstitucional para el Seguimiento e Implementación de las Obligaciones Internacionales de Derechos Humanos como órgano asesor del Poder Ejecutivo. Se ha creado una Comisión Presidencial para Asuntos de la Afrodescendencia, de la cual se hablará más adelante. Se ha creado una Subcomisión de Derechos Humanos de las Personas Afrodescendientes en la Asamblea Legislativa. Existe una Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia, la cual es coordinada por la Cancillería de la República. Existe una comisión sobre los derechos humanos de los y las afrodescendientes dentro de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Sin embargo, hay una serie de preocupaciones del movimiento afrocostarricense. Doy la palabra a Catherine McKinley, coordinadora del Centro de Mujeres Afrocostarricenses.
Buenas tardes, excelentísimos comisionados. Señora Rosemary Bell Antoine, relatora para pueblos afrodescendientes y discriminación racial, representantes del Estado costarricense y público en general. Mi nombre es Catherine McKinley y vengo aquí como representante del Centro de Mujeres Afrocostarricenses, la Red Nacional de Juventud Afrodescendiente, la Unión Asesora Afrodescendiente y la Agenda Política de Mujeres, así como parte de un colectivo de organizaciones afrocostarricenses que venimos con mucha preocupación dada la situación de racismo y discriminación que vive nuestro país. Utilizaré estos minutos para darles a ustedes lo que consideramos es una realidad del Estado costarricense frente a la situación que enfrenta los derechos humanos de la población afrocostarricense. Quiero dejar claro que lo que planteamos no es una visión coyuntural que puede achacarse al actual gobierno de la República. Es algo más profundo, más estructural, pero que exige una acción inmediata, sostenida, programada y estratégica del Estado costarricense. Venimos de la mano de la Defensoría de los Habitantes, quien ha sido un aliado importante en este proceso. Quiero referirme al contexto en el que vivimos los y las afrocostarricenses. El Censo Nacional de Población y Vivienda 2011 incorporó una pregunta de autoidentificación étnica racial que nos permite tener datos oficiales de quienes se autoidentificaron como afrodescendientes, con lo que tenemos la certeza de que al menos un 8% de la población de Costa Rica es afrodescendiente, es decir, 334,447 personas. También sabemos que esa cifra no representa aún la totalidad de la población afro que vive en el país. Algunos de los datos, sin embargo, evidencian brechas importantes para la población afrodescendiente. Por ejemplo, en cuanto al acceso a la seguridad social, la población afrodescendiente sin seguro social constituye un 4,2% más que el promedio nacional y un 4,6% mayor que la población no afrodescendiente. En términos absolutos, debo decir que de las 334,437 personas que se autoidentificaron como afrodescendientes, casi una quinta parte no cuenta con la seguridad social. En cuanto a las necesidades básicas insatisfechas, se hace evidente que un 34,1% de afrodescendientes cuenta con alguna necesidad básica insatisfecha, mientras que el promedio nacional tiende a ser de 27,4%. El porcentaje de madres adolescentes nos dice que este es de 5,6% para las afrodescendientes, mientras que para el resto de la población es de 4,2%. Los datos en educación nos revelan que la población afrodescendiente total con educación secundaria y más es menor que el promedio nacional en más de un 5%, siendo así un 57,8% el promedio nacional contra un 53,5% para la población afro total. A pesar de los datos que arroja el censo 2011, existe la ausencia de datos oficiales desagregados étnica y racialmente en otras instancias del Estado que permitan dar cuenta de la situación de los derechos de la población afrocostarricense. Ustedes nos reciben en un año en el cual nuestro país, después de más de 15 años, aprobó la reforma constitucional del artículo primero, declarándose como país pluricultural y multiétnico. Y sin embargo, este mismo año hemos sido testigos todos y todas del debate público de odio racial más irrespetuoso, más inaceptable, más sorprendente en contra de la población afrocostarricense por reclamar su legítimo derecho a que no se sigan promoviendo estereotipos raciales. Venimos aquí porque debe ser hoy y no mañana que el Estado asuma con responsabilidad y con recursos la agenda por, para y con los y las afrocostarricenses como prioridad. En un ánimo claramente constructivo, debo decir, pese a la realidad adversa que enfrentamos, continúo con otras iniciativas positivas estatales que se han desarrollado en el país, sabiendo, eso sí, que los avances han sido producto de las demandas y propuestas y acciones de líderes y organizaciones afrodescendientes. Primero, el Estado costarricense es un Estado pluricultural y multiétnico de acuerdo a nuestra Constitución, pero queremos subrayar que este logro fue producto del trabajo de líderes afrodescendientes dentro y fuera del Congreso, así como de ciudadanos y ciudadanas que se sumaron enérgicamente para tener este logro. Dos, que el gobierno actual tiene un comisionado para asuntos de la afrodescendencia que recae sobre uno de nuestros principales pensadores afrocostarricenses, el señor Quince Duncan. Tres,
que hace dos semanas se aprobó una política de acceso a la justicia para afrodescendientes en el Poder Judicial de Costa Rica. 4, que la Defensoría de los y las Habitantes ha diseñado recientemente una agenda para la población afrocostarricense. 5, que el Ministerio de Educación cuenta con una comisión de estudios afrocostarricenses y que por primera vez en su historia se están revisando los artículos claramente discriminatorios contra los estudiantes afrocostarricenses relativos a sus formas tradicionales y ancestrales de peinar sus cabellos. Sin embargo, considerándolo todo lo anterior y pese a que el país dio la bienvenida a la década de los y las afrodescendientes en un acto simbólico y emotivo en el Teatro Nacional el pasado mes de abril y que Costa Rica es signataria del programa y plan de acción de Durban, enfrentamos una cruda e inaceptable realidad de racismo que se materializa de la siguiente manera. Primero, la existencia de un ambiente hostil que evidencia el racismo y que promueve el odio racial. Los medios de comunicación promueven estigmas y prejuicios en contra de las personas afrodescendientes de forma impune. Los contenidos producidos por los medios de comunicación, generalmente, cuando se refieren a personas afrodescendientes, están asociados con prejuicios sociales tales como la violencia, la criminalización, el narcotráfico o contenidos sexuales. Los contenidos más serios no hacen referencia a los aportes de los afrocostarricenses al desarrollo del Estado costarricense. Esta situación nos afecta principalmente a los jóvenes, quien día a día nos vemos afectados por el maltrato policial, la falta de empleo digno y el acceso a la educación, lo que contribuye a reforzar el estigma social que pesa sobre las personas afrodescendientes e incrementa su situación de exclusión. En meses anteriores, un grupo de organizaciones líderes afrodescendientes, así como la Defensoría de los Habitantes, comunicamos a esta comisión nuestra profunda preocupación por la ola de insultos y manifestaciones de racismo, odio racial e intolerancia que sigue afectando a nuestra etnia en Costa Rica, particularmente en la discusión superficial, poco informada y violenta en redes sociales, medios de comunicación escrita y programas radiales por denuncias de discriminación en el sistema educativo, principalmente sobre el libro Cocorí y un musical realizado sobre el mismo. Quiero aprovechar este momento para narrarles quién es Cocorí y a su vez que ustedes vean algunas de las imágenes que se publicaron por medios de comunicación y redes sociales. Cocorí es escrito por el reconocido autor costarricense Joaquín Gutiérrez en 1947. El texto forma parte de la currícula educativa costarricense. En Cocorí se narra la historia de un niño negro lleno de aventuras que vive en una selva lejos de la civilización, incluso primitiva, ya que narra cómo por primera vez Cocorí descubre a los 7 años que las imágenes se reflejan en el agua. Este libro se centra en reproducir estereotipos raciales que minimizan y discriminan a los niños y niñas afrodescendientes. Por ejemplo, en una parte de la lectura, la niña rubia del cuento, una niña rubia blanca de ojos celestes, hermosa como se describe, se encuentra con un niño negro a quien lo confunde con un monito, o bien en ediciones más recientes lo confunde con algo extraño. Esto ha significado que por generaciones nuestros niños y niñas afrodescendientes tengan el estigma de negrito o negrita y se reproduzca la burla y la discriminación en las escuelas. Incluso la Sala Cuarta en una ocasión manifestó, en diversas ocasiones ha manifestado que Cocorí no es discriminatorio, racista ni violatorio de derechos fundamentales. Ningún niño o niña afrodescendiente, debo decir, se ve en Cocorí, ni ve en él características especiales o heroicas. Por el contenido y las referencias estereotipadas utilizadas en el libro, podemos afirmar que el mismo atenta contra los principios más elementales de los derechos humanos y violenta en general la dignidad y la libertad de la niñez y adolescencia afrocostarricense. Las organizaciones sociales tenemos más de 20 años de solicitar que este no sea un libro de texto obligatorio para las escuelas. Este año nuevamente solicitamos que el texto fuese eliminado de la currícula educativa y que además se dejara de presentar el musical Cocorí en respeto a la niñez afrocostarricense. Toda la discusión en torno a Cocorí es un reflejo del racismo estructural que vivimos en Costa Rica. La discusión va más allá, por supuesto, del contenido del texto y se enfoca en mirar la verdadera discriminación que enfrenta la población afrocostarricense día a día.
fue doloroso y desgarrador para nosotras como organización y en general para una parte importante de la población afrocostarricense presenciar y ser víctimas de una violencia mediática desatada contra la población afrocostarricense en general y en particular contra las diputadas Epsi Campbell Barr y Maureen Clark Clark por la discusión relativa al libro Cocorí. Los principales medios de comunicación, así como algunos intelectuales, incluso expresidentes y exministros, algunas organizaciones no gubernamentales, la Filarmónica de Costa Rica e inclusive entidades que promueven la paz, arremetieron irrespetuosamente y de la forma más racista posible contra las diputadas afrocostarricenses y contra cualquier afrocostarricense que manifestara que la obra en cuestión contenía estereotipos raciales contra la población afrocostarricense. El país entero defendía un personaje de un cuento y lo tomó como espada para silenciar una demanda legítima de la población afrocostarricense. Incluso cuando el Comité de la CERT hace sus recomendaciones al Estado, en las cuales se incorpora una sobre sacar del sistema educativo este libro, se inicia una nueva oleada de insultos que recaen incluso sobre las Naciones Unidas. Las organizaciones afrodescendientes en Costa Rica hemos sido un apoyo indiscutible para muchos padres y madres de familia, quienes han acudido a ellas en busca de respaldo técnico, jurídico, para exigir el respeto al derecho a la educación de sus hijos, así como el cese de prácticas racistas en las escuelas y colegios. Como segundo punto, quiero referirme ahora a la situación de justicia para la población afrocostarricense. La presentación de recursos de amparo por racismo y discriminación ante la Sala Constitucional da cuenta de la discriminación percibida por los afrodescendientes en Costa Rica y la búsqueda de un remedio a través de la Sala Constitucional como órgano del Poder Judicial encargado de la defensa de los derechos humanos fundamentales. Sin embargo, el resultado ha sido la negación absoluta de la justicia para nuestra gente. Este órgano parece ser el guardián que pretende resguardar el mito de que en Costa Rica no hay racismo ni discriminación racial, pese a que el país es firmante de convenciones y declaraciones que así lo reconocen. De los 21 recursos de amparo presentados por afrocostarricenses, debo decir que 21 han sido declarados sin lugar con ocasión de la discriminación racial alegada, como debería esperarse en un poder judicial que no reconoce la existencia del racismo y la discriminación racial en el país. La mayoría de estos amparos fueron declarados sin lugar por considerarse que adolecían de la prueba necesaria o por considerar estas insuficientes. Recientemente, la sala emitió una resolución negativa a la solicitud de un estudiante de colegio afrocostarricense de utilizar su cabello con dreadlocks. Posteriormente, la ministra de Educación le dio la razón al estudiante por su derecho a la identidad y ordena así eliminar todos los artículos al reglamento del sistema educativo que atenten este derecho, mientras que la resolución número 7488-06 de la Sala Constitucional no entra a considerar la discriminación racial pese a que la madre del menor alegue un trato diferenciado por motivos raciales. Como tercer y último punto, hago referencia a la inexistencia de una institucionalidad que promueva y garantice los derechos de las personas afrodescendientes, así como de acciones afirmativas. Si bien apuntamos como positivo que el Gobierno de la República creara la figura del Comisionado de Asuntos Afrodescendientes, este es un puesto ad honorem que cuenta apenas con un asistente y que no tiene destinado presupuesto para su funcionamiento. Pese a los datos del Censo 2011, se evidencian claras brechas de inequidad racial en contra de los y las afrodescendientes. Aún así, no existen acciones afirmativas ni programas especiales que permitan enfrentar esta desigualdad. Si bien se creó una comisión interinstitucional contra el racismo y se elaboró una política contra el racismo y la discriminación racial como producto de una de las recomendaciones hechas al país por el Comité de la CERT, no se tienen resultados concretos sobre la implementación de la misma. La Defensoría de los y las habitantes, que ha acompañado de manera decidida las demandas de la población afrodescendiente en los últimos meses, no cuenta con una defensoría especializada para pueblos afrodescendientes, mientras que sí existe una defensoría especializada para niñez y adolescencia, pueblos indígenas, mujeres y personas con discapacidad. Por lo tanto, no se cuenta ni con la expertise ni con los recursos para abordar de forma clara y sostenida la realidad que enfrenta la población afrocostarricense.
Por último, hacemos las siguientes recomendaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 1. Realizar una visita a Costa Rica que les permita constatar las denuncias que hacemos en esta audiencia temática. 2. Recomendar al Estado costarricense sacar de los textos escolares recomendados el libro Cocorí. 3. Dotar de presupuesto al comisionado presidencial para asuntos de la afrodescendencia y a cualquier otra iniciativa enfocada en el combate al racismo. 4. Un llamado de atención urgente para que el Estado costarricense promueva acciones inmediatas de educación y sensibilización generalizadas para enfrentar el racismo en los medios de comunicación y redes sociales. 5. Instar al Poder Judicial costarricense para que sea consecuente con la política de acceso a la justicia de la población afrocostarricense y resuelva los amparos pendientes interpuestos a fin de garantizar nuestros derechos. 6. Que el Estado acelere el proceso de ratificación de la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia. Estamos dejando a su vez un documento completo donde desarrollamos las problemáticas aquí planteadas. Muchísimas gracias. Thank you very much. I now call on the state to respond. Thank you. Muy buenas tardes. Estimada señora presidenta, señores y señoras comisionados, el Estado costarricense se hace presente ante ustedes y ante los distinguidos solicitantes de esta audiencia temática con la absoluta convicción de que todos compartimos el interés de continuar avanzando progresivamente en la temática que hoy nos convoca. Debo decir, por el énfasis que se le ha dado a la presentación de los peticionarios, que no venimos de ninguna manera a defender a Cocorí, el texto Cocorí, sino que más bien venimos a dialogar sobre el eje central que ustedes después plantearon, que es sobre el abordaje integral hacia los derechos de las personas afrodescendientes, afrocostarricenses, como un proceso que por lo tanto debe ser construido colectivamente. La delegación de Costa Rica está integrada por quien les habla, Yoconda Úbeda, directora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, por la señora Eugenia Gutiérrez Ruiz, directora jurídica adjunta del mismo ministerio, y la señora Mónica Pérez, asesora del despacho del comisionado presidencial para asuntos de la afrodescendencia. Costa Rica encuentra esta audiencia temática como una oportunidad afortunada, ya que el presente es uno de los momentos históricos más prolíficos en la construcción de políticas y desarrollo de acciones concretas con medición de resultados en materia de lucha contra el racismo y la discriminación racial en el país, en especial en materia de derechos humanos de las personas afrodescendientes. Por ello, se encuentra propicia la ocasión para dialogar con la Comisión, con los solicitantes de esta audiencia, con otros actores interesados, especialmente con la comunidad afrodescendiente de Costa Rica, que no está toda aquí representada, en relación con los desafíos que aún se presentan en el objetivo que nos incumbe a todos y que se manifiesta todavía en nuestra sociedad, el racismo y la discriminación racial. Sí, estamos claros de que esa todavía es una manifestación que está presente en nuestra sociedad y que el Estado está haciendo esfuerzos para poder avanzar hacia la erradicación de esas manifestaciones. Con la visión y la comprensión de que este fenómeno debe ser abordado integralmente y desde las bases estructurales, el Estado ha venido trabajando consistentemente en una serie de políticas, planes y medidas que responden y enfrentan precisamente no solo las manifestaciones de racismo, sino especialmente las raíces de la discriminación derivada. El Estado ha venido tomando decisiones claves en el transcurso de los años más recientes, de manera consistente con su compromiso con las obligaciones internacionales de derechos humanos y por la necesidad clara de abordar las problemáticas y afectaciones a las personas motivadas por el racismo. En particular, en cuanto a este último punto, debe reconocerse en este foro el persistente y decidido llamado y las solicitudes concretas lideradas históricamente por el movimiento afrodescendiente en el país, como lo manifestaba la distinguida delegación de los peticionarios. En esta línea de pensamiento, nos complace informar que Costa Rica hoy es una república, además de libre, independiente, pluricultural y multiétnica, de conformidad con el artículo primero de la Constitución Política, recientemente reformada por la Asamblea Legislativa y así ratificado por el presidente de Costa Rica.
Esta nueva perspectiva impregna todas las decisiones y acciones que ha tomado el Estado y todos los esfuerzos que se continuarán llevando adelante en el corto, mediano y largo plazo en materia de combate al racismo y la discriminación racial. Señoras y señores comisionados, el Estado costarricense ha reiterado en otras audiencias temáticas a las cuales ha sido convocado por esta ilustre comisión, que si bien ve con buenos ojos y da la bienvenida a este tipo de audiencias sobre asuntos diversos de interés para el sistema interamericano de derechos humanos, hace un llamado a los solicitantes y a otros actores interesados para que en el ámbito nacional se sumen a la construcción conjunta de programas y acciones orientados a superar los desafíos estructurales para erradicar el racismo y la discriminación racial. Es menester recordar que corresponde a los Estados, en primera instancia, atender y dar solución a los asuntos a través de los procedimientos y órganos nacionales, para lo cual el Estado costarricense siempre ha mostrado y ha estado dispuesto a participar directamente, a la participación directa de las personas, grupos y movimientos interesados en la construcción conjunta. Así lo ha evidenciado en experiencias que compartirá más adelante y lo reitera a los y las solicitantes en esta audiencia que se sumen en Costa Rica en conjunto con muchas otras personas en las instituciones y la sociedad civil que ya lo han venido haciendo. Voy a darle la palabra, a trasladarle la palabra más bien, perdón, a la representante también del Estado costarricense, la licenciada Eugenia Gutiérrez. Muchas gracias y buenas tardes nuevamente, y también saludo con respeto a los solicitantes de la audiencia. Tal como lo indicamos, Costa Rica a partir de agosto de este 2015 se reconoce jurídicamente como una sociedad pluricultural y multiétnica sobre la base de una realidad histórica y social clara, pero que durante la vida republicana costarricense no se había admitido de manera expresa. No obstante, desde hace varios años el país ha venido asumiendo un compromiso serio y verdadero, no solo con los derechos humanos como una realidad, sino especialmente los derechos humanos de las personas afrodescendientes y los pueblos indígenas, además de los migrantes y refugiados. Un resultado contundente de la evolución del Estado en esta temática y de la toma de conciencia a través del creciente conocimiento y reconocimiento de la inclusión y la lucha contra la discriminación es la existencia, como ya lo han mencionado, de una política nacional para una sociedad libre de racismo, discriminación racial y xenofobia. La política, valga decir, fue adoptada por medio del Decreto Ejecutivo número 38.140, publicado el 20 de febrero de 2014. Esta política fue construida conjuntamente con actores de pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes y refugiados. Tuve el privilegio de liderar este esfuerzo y coordinar la articulación de las instituciones, pero también me dio la oportunidad en lo personal de generar un enriquecedor y fructífero diálogo y una construcción conjunta con las personas en lo concreto. Algunas de quienes, alguna tal vez hoy está aquí como solicitante de la audiencia. El objetivo principal de la política, cuyo horizonte temporal de cumplimiento es al 2025, consiste en orientar a las instituciones del Estado a generar procesos de sensibilización, conocimiento, reconocimiento, toma de decisiones y acciones institucionales más articuladas y consistentes con los derechos humanos y con enfoques de acuerdo con las particularidades, características e historia, en este caso de las personas afrodescendientes. Actualmente, la institucionalidad nacional se encuentra implementando esta política porque, como lo mencioné, se adoptó en 2014, es bastante reciente, con un plan de acción que contiene metas e indicadores detallados. El punto más prominente y visionario de la política es reconocer desde el Estado la existencia en Costa Rica, por primera vez en la historia, de racismo y discriminación racial indirecta y estructural. Se evidencia en la política y su plan de acción 2015-2018, el cual permite implementarla, una diversidad de medidas y acciones concretas dirigidas a la institucionalidad nacional para luchar contra la problemática desde todas las aristas y sobre la base de un enfoque de derechos humanos. El plan de acción, el cual invito a leer también, incluye entre una diversidad de acciones la creación de un sistema de información para la evaluación que contemple aspectos demográficos, estadísticas vitales, educativas, salud, producción, acceso a la justicia y otras que reflejen la situación de la población indígena, afrodescendiente, inmigrante y refugiada. Además de la generación de estadísticas y datos desglosados que atraviesen todo el sistema institucional, el plan de acción involucra a todas las instituciones del Estado, los diversos poderes públicos y, lo que es más importante, incorpora el requisito de que cada acción se diseñe y construya sobre la base de la participación activa de las personas, en el caso concreto afrodescendientes.
Muchas de las preocupaciones que hoy se plantean en este foro han sido debidamente incorporadas y visibilizadas en la política y su plan de acción, por lo que se requiere es aunar energías y trabajar constructivamente por los objetivos compartidos. Los planteamientos que hacen los solicitantes de esta audiencia y las manifestaciones de racismo que mencionan y que lamentablemente ocurren, deben abordarse desde las causas profundas del fenómeno. Por ello, resulta necesario reconocer que para hacerlo, lo fundamental es el impulso de políticas públicas claras y realizables, con lo cual debe trabajarse en procesos sociales, con el compromiso y la participación de la sociedad como un todo, y teniendo en cuenta el cuidadoso tejido que debe hacerse en la complejidad de la temática. Ahora bien, en cuanto a los tres ámbitos concretos, el área educativa, laboral y judicial, sobre la cual enfatizan los solicitantes de la audiencia, el Estado ha venido trabajando de manera decidida justamente en estos aspectos, en especial durante este año. Y para esto y otras informaciones le voy a dar la palabra a nuestra colega y asesora del Comisionado Presidencial para Asuntos de la Afrodescendencia, Mónica Pérez. Buenas tardes, señoras y señores comisionados, estimados peticionarios. Buenas tardes para ustedes también. Tal como lo mencionan quienes me precedieron, la política nacional para una sociedad libre de racismo es una política pionera, y digo que es una política pionera porque reconoce la discriminación estructural e indirecta existente en el país, que ha venido a transversalizar las acciones de instituciones de forma negativa, pero eso también implica que ese reconocimiento es el primer paso para abordar esa discriminación estructural desde acciones transformadoras que heredamos del tráfico transatlántico de personas esclavizadas y de procesos coloniales y neocoloniales que aún están vigentes en el imaginario costarricense, y que es una tarea que estamos abocados a transformar. Asimismo, la reforma al artículo primero constitucional presentada ya hace más de 17 años por una diputada afrolimonense, Joy Sawyers, fue acogida, fue aprobada, y hoy nos reconocemos como un país pluricultural y multiétnico. Además de esto, la instauración del despacho de comisionado de asuntos de la afrodescendencia, en donde funjo como asesora, representan una voluntad estatal de erradicar la discriminación racial existente en Costa Rica de manera estructural e indirecta, sobre todo. Yo quiero referirme a algunos temas en los que se han trabajado desde el despacho del comisionado y desde diversas instituciones, y en este sentido quisiera resaltar que ha sido un asunto que traspasa las acciones del Ejecutivo, y que diversos ministerios como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa, todos en conjunto y de manera articulada y sistemática, están trabajando y realizando una serie de acciones para mejorar la calidad de vida de las personas afrodescendientes y reducir esas brechas mediadas por condiciones raciales que todavía implican exclusión. En ese sentido, quiero mencionar que es lamentable lo sucedido con los amparos en el Poder Judicial. Sin embargo, se ha hecho un esfuerzo institucional desde el Poder Judicial importante. El pasado 21 de septiembre se aprobó una política institucional de acceso a la justicia para personas afrodescendientes en el Poder Judicial. Esta política se aprobó por unanimidad de todos los magistrados de la Corte Plena. Y fue un proceso en el que tuve el gusto de participar, que llevó 6 meses de trabajo constante y continuo con la institucionalidad nacional y con la comunidad afrocostarricense, que es una colectividad que somos, una colectividad actuante y muy diligente a la hora de reclamar nuestros derechos. Y es una política que reconoce la discriminación estructural, igual que lo hace la política nacional, y además de eso establece la obligación de contar con datos desagregados en el Poder Judicial
sobre personas afrodescendientes. Eso nos va a permitir incorporar la variable de autoidentificación étnica. Eso nos va a permitir hacer reformas muy interesantes y poder basarnos en estadísticas y en datos concretos de dónde tenemos mayor cantidad de población usuaria afrodescendiente en el Poder Judicial, o sobre qué delitos o hay más personas afrodescendientes, por ejemplo, enjuiciadas para realizar acciones afirmativas que incidan en una mejora de la calidad de vida de los afrodescendientes. Y actualmente, pese a que se aprobó tan pronto, se está elaborando un protocolo de atención para casos de discriminación étnica racial en el Poder Judicial, enfocado específicamente a personas afrodescendientes. Pasando a otros puntos, quisiera hablar del trabajo de la Comisión de Estudios Afrocostarricenses que mencionó la señorita Catherine McKinley, donde se contempla la elaboración, se está trabajando, es una instancia en la que colaboramos, de un decreto para escuelas libres de discriminación. Y se está trabajando también, se presentó un proyecto que está concursando por fondos y se está trabajando desde el Ministerio de Educación, en protocolos de atención para la prevención, detección y atención de casos de discriminación étnica racial, superando incluso el asunto de la afrodescendencia o la especificidad cultural, y trabajando con otras poblaciones como la población indígena, migrante y refugiada, que es de importancia en Costa Rica. Además de eso, se están revisando los libros de texto con contenidos excluyentes y discriminatorios. Desdichadamente los tenemos aún en el país, es un trabajo sobre el que venimos trabajando. Y queremos resaltar en este sentido que el hecho de que se esté trabajando desde el Ministerio de Educación y directamente en las aulas y con educadores implica una acción transformadora, en el tanto significa trabajar desde un lugar de enunciación altamente respetado en la sociedad costarricense, como son las escuelas. En el tema laboral también es loable el compromiso del Ministerio de Trabajo, que ha destinado dentro de programas específicos cuotas para personas afrodescendientes, en concreto sobre programas de empleo para personas jóvenes afrodescendientes, de manera que funcionen como acciones afirmativas y mejoren la calidad de vida de las personas afrodescendientes. Acciones todas que demuestran una voluntad y un compromiso del Estado para trabajar en esas brechas mediadas por contenidos raciales. Quiero decir que esta articulación interinstitucional y este trabajo que se ha hecho desde el despacho del comisionado el 26 de octubre, este lunes presentamos un plan ya de manera oficial donde se contemplan más de 21 acciones afirmativas para personas afrodescendientes, ha sido posible por el esfuerzo de los titulares de derechos, esto es la sociedad civil afrocostarricense, que ha venido trabajando, hemos venido trabajando muy de la mano, y a quienes invitamos a continuar trabajando como hasta este momento lo hemos hecho. Quiero cerrar mi intervención resaltando este trabajo interestatal, intersectorial que se ha dado, y comentando que también en otros sectores se ha avanzado. El 3 de agosto pasado se aprobó la Política Nacional de Salud, donde se incluye por primera vez un capítulo específico para personas afrodescendientes e indígenas, y una atención con pertinencia cultural y un enfoque y con enfoque de derechos humanos, y asimismo se está trabajando en un protocolo de atención para enfermedades recurrentes de población afrodescendiente como la drepanocitosis. Finalmente, me complace compartirles que se aprobó en primer debate la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas por el plenario de la Asamblea Legislativa, que pensamos que son todas políticas, proyectos y acciones que van a incidir definitivamente en una mejora de la calidad de vida de las y los afrocostarricenses. Thank you very much. I'm now going to ask the country rapporteur, Commissioner Jose de Jesus Orozco, to ask a few questions. Sí.
Sí, gracias, Presidenta. También expresar nuestro agradecimiento a tanto a la digna representación de las organizaciones peticionarias como a la delegación del Ilustre Estado de Costa Rica por sus presentaciones, y también expresar que valoramos positivamente, hablo también en mi calidad de relator, la voluntad y posición constructiva que se ha expresado para abordar los problemas y desafíos para erradicar cualquier vestigio de racismo o discriminación racial en Costa Rica. Saludamos positivamente, sin duda, también lo relativo a la reciente reforma constitucional, al artículo primero constitucional, que subraya el carácter multicultural y pluriétnico, perdón, pluricultural y pluriétnico de la del Estado de Costa Rica, y las diversas políticas que se han mencionado, incluso esta muy reciente, la primera lectura de la Convención Interamericana contra el Racismo, o también lo relativo al acceso a la política de acceso a la justicia para personas afrodescendientes. En fin, y algunas otras medidas que se han mencionado, pero que también subrayo que se mencionan 21 acciones afirmativas que se estarían, porque había algún planteamiento de los peticionarios de que quizás no habría políticas específicas de acción afirmativa. Se mencionan estas 21, que mucho agradeceríamos que nos proporcionaran información específica a fin de garantizar el pleno goce y disfrute de los derechos humanos de la población afrodescendiente, que es el objetivo común. Y yo les consultaría también, sin entrar al detalle, ya se ha desarrollado mucho lo de que implica el libro Cocorí, pero haría la consulta si en el ámbito educativo, de qué manera el Estado valida los contenidos respecto a las lecturas que son de carácter obligatorio. Esto, si participan no solo pedagogos, sino personas que puedan identificar si hay contenidos discriminatorios o incluso violatorios de algún otro derecho. Esto es cómo es el proceso. Se hace referencia que estaría en revisión. Quiero ver si se estaría atendiendo, habría alguna referencia, o en fin, en general, cómo se definen en el ámbito educativo los contenidos, ¿verdad?, de las lecturas que se estimarían de carácter obligatorio. Muchas gracias por la información y será muy bienvenida la complementaria que se sirva en proporción. Gracias. Commissioner Robinson. Thank you, President, and thanks to the petitioners for the request of the hearing and the state for the information you have provided. One of my questions follows from Commissioner Roscoe's, which is about affirmative action. I wanted to learn more about from the state about what were the goals of the existing affirmative action programs that you have, and whether it has a very strong purpose in addressing or seeking representation of Afro Costa Ricans in specific spaces. I note there are 7.8% or 8% of the population is Afro Costa Ricans. Are the programs robust enough to ensure the proper representation of Afro Costa Ricans in the spaces where you have introduced these programs? That's the first question. The second is about the budget of the Commissioner for, I don't remember the exact name of the institution, Afro Costa Rican Affairs, and to find out, I'm pleased to hear the kind of work you've been doing, but do you have allocated to you in the budget the kinds of resources that you need to undertake the work which needs to be done? And a third quick question for the petitioners, particularly because Ms. McKinley is also associated with a women's organization, to learn if there's any gender specificity to racial discrimination. Are there some things which either men or women face in the context of racial discrimination that's different,
that we should know about, in particularly in the women's rapporteurship. Commissioner Robinson. Sorry, Commissioner Gonzalez. Gracias, Presidenta. Bueno, yo también agradezco las presentaciones y, y saludo los pasos adoptados por el Estado de Costa Rica para avanzar en el combate al racismo y el hecho como primera cosa se haya reconocido la existencia del problema a nivel estructural en el país. Ahora, quería mencionar brevemente que el sentido que tienen las audiencias temáticas precisamente es que la Comisión pueda realizar un monitoreo de la situación, ya sea en países específicos o a nivel regional, así como en Naciones Unidas se tienen que presentar informes por los países de manera regular. En el sistema interamericano no se da de esa manera, sino que por la vía de las audiencias temáticas, por los intercambios de información, etcétera, la Comisión realiza labores de monitoreo sin que ello requiera, a diferencia del sistema de casos, el agotamiento de recursos internos. Precisamente porque la Comisión tiene que estar al día de lo que ocurre en los países. No son situaciones en las cuales la Comisión va a atribuir o no atribuir responsabilidad a un Estado como ocurre con los casos. Entonces son importantes este tipo de audiencias. Ahora, quería preguntar por una parte en relación con las vías judiciales. Se mencionó aquí la cuestión de los amparos denegados. ¿Hay alguna otra vía judicial que se haya explorado? Por ejemplo, indemnizaciones por daños morales u otros mecanismos, eso por una parte. Quería preguntar también en relación con el mecanismo de la Comisión que lidia con los asuntos de racismo. Por una parte quería afirmar la importancia de que se la fortalezca presupuestaria e institucionalmente, y por otra parte quería preguntar si esta oficina realiza pronunciamientos públicos, si efectúa pronunciamiento público, y si es así, si pudiera darnos algunos ejemplos, por ejemplo, de pronunciamientos que se hayan emitido. Y finalmente yo creo que, bueno, en esto lo que se menciona de del personaje Cocorí puede ser un índice de, y el hecho de que haya generado una cantidad de reacciones racistas en las redes sociales, bueno, yo creo que precisamente eso muestra cómo es indispensable avanzar con medidas concretas y no esperar a que cambie la cultura a lo largo de generaciones y generaciones. Por supuesto que las tareas educativas generales son muy importantes, pero a veces hay que tomar medidas, aunque sean impopulares, cuando van a conducir al respeto de derechos humanos básicos, o en este caso, por ejemplo, el principio de no discriminación. Entonces, creo que en ese sentido algunos de los pasos que ha dado el Estado son importantes y me parece que los cambios jurídicos y las medidas, por ejemplo, de acciones afirmativas no pueden esperar, evidentemente, a que se produzca todo el cambio cultural. Tienen que contribuir a que se produzca ese cambio, esas mismas medidas jurídicas, incluyendo acciones afirmativas. Gracias. Thank you. I too noted with satisfaction that the state recognizes that there is, in fact, structural discrimination in the country. I think that's an important step, an important acknowledgement. And I agree, we're not here specifically to discuss Cocorí, is it? And the commission in this hearing is not going to say whether a cartoon is discriminatory or not. That is not what we're here for. But it is an important symptom of a wider problem, I would suggest. And it seems to me that one of the core tenets of equality and non-discrimination would be basic respect and, even more importantly, awareness of issues such as these, especially if the state is saying and acknowledging that it is a multicultural society. A multicultural society, it would suggest that you have participatory voices and they're listening to what is important in the culture. So there's a very important disconnect here that one would note in terms of this cartoon figure.
which I think needs to be addressed, and I agree, Commissioner Gonzalez, there. Racism is a subjective reality, so that you couldn't sort of dismiss these sorts of issues. So there's an important symptom. And often, I think, with these complex issues, discrimination, especially when it's speech, racist speech, is not properly understood and very difficult to prove at times. You know, one person might say it is, one person might say it's not, or even situations of racism. And that brings me to my other point, which is about what the courts have been doing or not doing, which is part of the wider problem, I think, of the society, not really recognizing or being sufficiently aware or sensitized to what is discriminatory. That's one of the reasons, for example, many countries reverse burdens of proof when it comes to discrimination. So I would ask whether we have any of those sort of judicial mechanisms, such as a reversal of burden of proof, or something that we could contemplate along those lines, specifically to address those sort of difficult issues that we find happening in discriminatory environments. And also need for training and sensitization. I think you did mention some of those, but I think those would be extremely important to educate the population and the courts. And often we confuse, I think, when we talk about discrimination, we confuse things like intention, you know, whether it is intended to be discriminatory or racist, when really what we want to look at most often is the impact or the effects. And it's the people who are discriminated against are the ones who feel the effects or the impact. So for us at the Commission, I think we'd be very important not just to know what in terms of a cartoon of a black child, but what happens in terms of the education system, how much funding is the state really putting towards educating the Afro-descendants in Costa Rica? Is it equal? Is it the areas where you have the Afro-descendant population, if it is geographically constructed, would you have equal amount of funding there? Are the schools just as good? That would be the important issues in relation to education and how we view the child in Costa Rica. I would also want to know whether there's a coherent plan. You said you're now beginning to have some sort of information gathering. So how coherent is that plan in terms of the statistics and self-identification? You gave us a little bit more information. But I think it's important to have more of that, maybe in written form, submitted to the Commission, not here today. And I was also finally very concerned about the response of the media that was mentioned to us, that there was violence. You didn't give us any specifics. I would like some specifics. But I take the point that there was violence, harassment, and intimidation in response to really what would be Afro-descendants trying to defend their rights. So in that context, that brings us to a different plane, which is about human rights defenders, which the Commission takes very seriously, that here we have persons who are attempting to defend their own rights, to identity, to equality, and so on, and they are being harassed and intimidated. That's a core principle of the Commission, that it should not be. And I would agree that there would have needed to be some sort of public statement about that, and if necessary, prosecution, depending on what was done. So those would be my concerns. We can give 3 minutes, about 3 minutes each. Again, thank you. I know I will give me four if you need four. Thank you very much. Muchísimas gracias. No, básicamente plantear aquí dos cosas o clarificar dos cosas. Lo que el Estado costarricense ha hecho en materia de defensa de la población afrodescendiente ha sido porque la población afrodescendiente ha presionado para que se haga. Y no solamente en Costa Rica, en otros países también, pero es importante aclararlo. Muchas de las recomendaciones y acciones que ha tomado el Estado costarricense ha sido también por recomendaciones, en este caso del Comité CERT. O sea, no han sido necesariamente recomendaciones o iniciativas propias de este o cualquier otra administración, lo cual es importante plantearlo. Lo otro de la preocupación de la falta de políticas de acción afirmativa es algo que también ha planteado el Comité CERT, que la falta, hay una ausencia de políticas de acción afirmativa. Y bien lo planteaban las representantes del Estado, se está iniciando un proceso con una serie de acciones, un plan de acción, etcétera, en este momento. O sea, falta ver resultados y esperamos ver resultados.
Y por último decir, y los compañeros del Estado pueden confirmarlo, es que muchas de estas acciones que está realizando el Estado costarricense se están haciendo con dinero de la cooperación internacional. O sea, no viene del presupuesto nacional. Entonces, lo que necesitamos es garantizar que exista dentro del presupuesto nacional o que se incluya dentro del presupuesto nacional dinero para realizar acciones afirmativas para darles un carácter sostenible a esas acciones afirmativas. Quiero referirme a esto último que se pregunta sobre casos específicos de violencia en el tema de Cocorí. Aquí tenemos una carta que vamos a dejar a esta honorable comisión en donde se le hace un llamado a las dos diputadas afrocostarricenses que fueron principalmente víctimas de los ataques en medios de comunicación y en algunos medios de comunicación y principalmente redes sociales, en donde se les solicita que por favor, hay algunas frases donde dicen que regresen a África, que si son personas acomplejadas, entre muchas otras frases que aquí se repiten, digamos esto como algunos de los ejemplos que se podrían ver, así como también algunas de las amenazas que recibieron, ¿verdad? Y que inclusive llevaron a la misma Defensoría de los Habitantes a tener que solicitar medidas de protección hacia las diputadas, ¿verdad? Y también posteriormente en el sistema judicial. En cuanto a la pregunta que se hace sobre la situación de las mujeres afrocostarricenses, debo decir que evidentemente nos encontramos, la condición de género nos coloca en la mayoría de los casos en clara desventaja, ¿verdad? En cuanto a temas como el acceso al mercado laboral, tenemos dificultades una vez de que se concluye el sistema universitario de poder tener un trabajo digno, ¿verdad? Bien remunerado. Generalmente las mujeres afrocostarricenses están en este momento en trabajos que no están siendo bien reconocidos, que no son bien remunerados, ¿verdad? Además de que tampoco una de las cosas que también las está afectando principalmente tiene que ver con el tema de la salud. No hay datos desagregados, ¿verdad?, que permitan además dar especial atención a cuáles son aquellas enfermedades que están afectando principalmente a las mujeres afrodescendientes, ¿verdad?, y de cuál se tienen ya casos específicos en núcleos de población donde se identifican núcleos de población afrodescendiente de que hay algunas que otras enfermedades que evidentemente tienen una mayor consecuencia sobre las mujeres afrodescendientes. Hemos, en este caso, ¿verdad?, recalcado sistemáticamente que es urgente, ¿verdad?, la necesidad de que también, como menciona el Estado, de que se pueda hacer un trabajo inclusive con las organizaciones afrodescendientes y con las comunidades afrodescendientes para prestar atención, ¿verdad?, a esta situación de discriminación que existe en el sistema educativo, ¿verdad?, brindando toda la seguridad que se necesita principalmente nuestras mujeres. Finalmente, bueno, en el tema de educación, sí hemos hecho un llamado importante para que el Ministerio de Educación no solamente incluya espacios libres de discriminación racial, ¿verdad?, sino que también tenga efectivamente un protocolo de atención de todos estos casos de racismo y discriminación que se están enfrentando en el sistema educativo. Vamos a dar respuesta a todas las preguntas que aquí se nos hacen por escrito, posteriormente estaremos enviando el documento. Solamente decir que efectivamente vamos a dar respuesta, pero con respecto a la pregunta que hacía el comisionado, el señor González, plantear que lo que necesitamos en Costa Rica también es una reforma al artículo 380 del Código Penal, lo que hablábamos anteriormente. O sea, no es delito la discriminación racial. Entonces, la idea es reformar el artículo 380 del Código Penal, pero vamos a mandar por escrito para contestar otras de las preguntas aquí planteadas. Muchas gracias. Tal vez antes de entrar a contestar las preguntas, quisiéramos resaltar nosotros acá que estas audiencias para nosotros, para el Estado costarricense, son una gran oportunidad para procurar esos acercamientos con instancias de la sociedad civil, con actores que están aquí estamos del otro lado, pero que a nivel nacional debemos de estar en un mismo lugar para procurar precisamente avanzar en esas políticas y en esas acciones. Y que a veces cuando hemos dicho que objetamos algún punto en cuanto a las audiencias, no es la audiencia en sí misma,
sino por ejemplo cuando se les denomina denuncias, porque consideramos que no es lo correcto que se le dominen denuncias, puede ser tema, lo que sea, pero estamos a favor de las audiencias y muchas veces lo que hemos objetado es el término denuncias, porque genera confusión y envía mensajes que realmente no son acordes con el espíritu de lo que aquí venimos a conversar. Debo decir que ya hemos tenido experiencias anteriores de que se han dado acercamientos ya a nivel nacional con otros interlocutores del lado de los peticionarios. En ese sentido, haber escuchado todas las preocupaciones legítimas que han expresado los compañeros del otro lado de la sala, han sido estas preocupaciones ya recogidas precisamente en el Plan Nacional, que ahora se van a referir las compañeras a ese tema. Han sido recogidas porque precisamente la sociedad civil fue parte de esa elaboración de ese plan. Entonces, ahora estamos en otro momento, es un momento donde tenemos que trabajar de manera más integral, más sistemática, donde también la ejecución debe ser partícipe, no solamente las instituciones del Estado como lo están haciendo. Cuando hablamos de recursos, hay que visibilizar todas las instituciones que aquí ha mencionado Mónica y que seguramente se va a referir a ellas, y que también tiene que ver con otros poderes como el Poder Judicial y como el Poder Legislativo, como ya se han mencionado algunos resultados en relación con lo que se está ejecutando en los años más recientes. La participación de la sociedad civil es fundamental para continuar avanzando, y reconocemos esas voces que es normal que sean las voces de los excluidos, si son migrantes, si son refugiados, si son poblaciones indígenas, afrodescendientes, son las voces precisamente las que generan que haya una reacción de parte de las instituciones del Estado, y en ese sentido las reconocemos. Este es otro momento donde hay que trabajar juntos por una visión más integral, más sistemática, y que nos llevará un tiempo considerable para ir avanzando para erradicar la discriminación racial y el racismo. Mónica. Sí, con respecto a las acciones afirmativas, aclaro que el Plan Nacional de la Afrodescendencia tiene cerca de 21 acciones. Y dentro de esas hay varias acciones afirmativas, no que las 21 son acciones afirmativas, menciono algunas. Los datos desagregados se está trabajando con el INEC y ya el Poder Judicial lo está incluyendo dentro de sus registros administrativos para contemplar cuántas personas usuarias afrodescendientes tiene y cuántas personas funcionarias judiciales son afrodescendientes, para poder avanzar hacia cuotas de representación más inclusivas. Una segunda acción afirmativa es con el Ministerio de Educación. A ver, la reforma al artículo primero es reciente y no se tienen en este momento programas específicos para personas afrodescendientes. Entonces, el Ministerio de Trabajo, lo que hizo fue coger de esos programas que tenía. Uno es el programa Empléate, que es un programa de becas para personas jóvenes, y luego para colocarlas en un empleo de manera que se trabaje empleabilidad y emprendedurismo, decidió darle inicialmente 200 becas a personas afrodescendientes, y debo decir que actualmente hay 216 personas jóvenes afrodescendientes que se van a ver beneficiadas en concreto de ese programa. El 13 de diciembre tenemos la convocatoria en la provincia de Limón, que es un lugar de asiento tradicional de personas afrodescendientes, para que puedan obtenerlo. Otro es sobre las cuotas dentro de los partidos políticos. Me parece fundamental esta pregunta. Recientemente en Limón se tomó un acuerdo para crear una oficina de asuntos étnicos, y desde el despacho del comisionado se está incidiendo para que esto suceda en las municipalidades donde hay presencia mayoritaria de población afrodescendiente, y no solo afrodescendiente, población diversa. Tenemos 8 pueblos originarios, migrantes y refugiados. Otra acción afirmativa que ya ha avanzado es el protocolo de atención clínica en caso de drepanocitosis o anemia falciforme, que es una enfermedad recurrente en las personas afrodescendientes, que se está elaborando actualmente en el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social. Paso a referirme, luego de las acciones afirmativas,
a la oficina del despacho del comisionado. En efecto, somos tres personas: el comisionado de asuntos de la afrodescendencia, la suscrita y la secretaria. Pero más allá de que la oficina se dote de presupuesto, lo cual es fundamental, queremos decir que se ha hecho un trabajo de coordinación y articulación en la que otros ministerios, como el de Trabajo, el de Salud y el de Educación, están destinando fondos específicos para trabajar por la población afrodescendiente, lo cual es aún más importante. Contamos con una oficina, viáticos para traslado y vehículo y algunas cosas, por lo cual, aunque no se tenga un presupuesto asignado, que es tarea pendiente la que tenemos que trabajar, se tienen recursos para el trabajo. Quisiera decir con respecto al Poder Judicial que en el proceso de realización de la política se hizo un proceso de sensibilización a funcionarios judiciales y actualmente se está sensibilizando también en perfilamiento racial con un instrumento que realizó el ACNUR. Entonces. Thank you, and I'm okay. I'm telling you, for, I'll give you half just of a minute. Just a small word. Okay. Thank you. Solamente para cerrar, comisionados, queríamos, bueno, dejarles aquí, hacerles entrega de un CD con toda la información, las políticas, los planes y diversos documentos de gran importancia y que pueden aclarar mucho también algunas de las informaciones que no podemos dar por razones de tiempo. Sin embargo, sí queremos enfatizar y hacer un llamado para que se conozcan más estos documentos también a nivel nacional y a la sociedad civil, y que la sociedad civil también colabore con sus esfuerzos para que todas las instituciones públicas también se sometan a estos procesos, como el Plan de Acción de la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo. Este tiene indicadores, metas, responsables, plazos concretos, y es importante, digamos, que se conozca más esto y se exploten más estas acciones también, porque sí se incluyen aspectos de indicadores, de datos desagregados, de recursos. Incluso hay una acción concreta que tiene que ver con la tipificación del racismo y la discriminación racial, que era una pregunta que hacían ustedes ahora. Entonces es importante que todos conjuntamente trabajemos también en ejecutar estos documentos. Thank you. Gracias. Thank you very much, and yes, just to reaffirm that we do appreciate that you come here in the spirit of cooperation and dialogue, and we are always very grateful for that and for those states who do so. And we want to thank the petitioners again for bringing this important issue to our attention. We hope that the dialogue will continue in Costa Rica. Thank you very much.